Muchas gracias por continuar con nosotros y el temor de millones de mexicanos se ha hecho realidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado positivo en coronavirus COVID-19. Jacibe Pérez nos tiene la información. Gracias. Luego de anunciar que dio positivo a la prueba de COVID, el presidente de la República se encuentra aislado precisamente aquí en Palacio Nacional, en el área que fue habilitada como su vivienda. Esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó la tradicional conferencia matutina. Ahí aseguró que el jefe del Ejecutivo de este país se encuentra estable y ejerciendo sus funciones. Escuchemos. Se encuentra bien, se encuentra fuerte. Y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos y coordinando y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias. A través de sus redes sociales, el mandatario dio a conocer la noticia. Reveló que sus síntomas son leves y ya está en tratamiento médico. Además, escribió, como siempre soy optimista, saldremos adelante. En este momento él está expresando un COVID leve, se encuentra resguardado en su domicilio. Hay que recordar que durante esta pandemia López Obrador se ha negado a utilizar cubrebocas. Escuchemos. No necesito el cubreboca. Sí, mantengo la sana distancia. El mandatario aseguró que usaba amuletos e imágenes religiosas para protegerse y dijo que esperaría para vacunarse hasta que le tocara su turno de acuerdo con su edad y el plan de vacunación. Esto sería a finales de febrero. Andrés Manuel López Obrador está permanentemente vigilado por un grupo de médicos interdisciplinario. Está encabezado por el secretario de Salud y se mantiene en aislamiento también su familia y todos aquellos funcionarios y personal que estuvieron con él desde el viernes que se realizó la llamada con el presidente Joe Biden hasta este fin de semana en que López Obrador realizó diversos actos públicos. Por supuesto, a nivel nacional e internacional hay diversas reacciones por este contagio, sobre todo porque hay que recordar que durante esta pandemia él se ha negado a usar cubrebocas y no ha recibido la vacuna, puesto que prefirió esperar a que le tocara su turno de acuerdo a su edad y el plan de vacunación. La secretaria de Gobernación indicó que se mantendrá informada la población sobre el resultado de las pruebas que están realizando a los funcionarios y, por supuesto, del estado de salud del presidente. Es la información por el momento desde la Ciudad de México. Regreso al estudio.